Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, profe Gloria. Bueno, antes que nada agradecer la invitación y establecer un poquitito que mi participación también hago con mucho cariño y respeto en el sentido de que todos mis familiares que viven en San Juan y vivieron en San Juan son todos educadores, entonces hago con mucho cariño y un poco como parte de, digamos, en honor a ellos, ¿verdad? Para la elevación de sus almas, y porque yo sé que ellos todos, mi tía Lilé, mi papá, mi abuela, todos los que fueron maestros, siempre hicieron esto con mucho cariño y respeto, y sobre todo compromiso con San Juan y todo Misiones, ¿verdad? Entonces, por más que yo no viva por ahí, igual siempre siento ese compromiso, y agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir un poquitito con ustedes. El trabajo que yo realizo como representante de la Facultad de Filosofía es el de representar justamente a la facultad ante la Comisión Permanente de Innovación Docente, en donde estamos representantes de todas las unidades académicas y llevamos adelante un poquitito las jornadas de innovación docente. Justamente hace un tiempito, unas semanas, estuvimos por San Juan tocando algunos temas en el marco de esa jornada. Y al mismo tiempo también, además de profe, soy psicólogo y trabajo en el Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Nacional, Centro Médico Nacional, Hospital Nacional. Entonces ahí un poco estoy justamente trabajando en mi área, que es justamente este tema del aula virtual, ¿verdad? Trabajando un poquitito en varios proyectos y sobre todo la parte de redacción científica, apoyando un poco como editor, digamos, adjunto a la revista de Salud Pública del Paraguay, que es una revista de difusión científica del Ministerio de Salud, y apoyando como revisor par a la revista El Nacional, que es la segunda revista de Paraguay que entró en Scopus, ¿verdad? Que sabemos que es una colección súper importante, ¿verdad? La primera fue la revista de la filial Santa Rosa de San Pedro, de la Facultad de Ciencias Médicas, y la segunda fue justamente nuestra revista ahí en la revista del Nacional, ¿verdad? Que es, ambas son revistas del área de salud. Entonces, un poco ese es el trabajo que hago, además de la parte de tutoría en tesis de grado y posgrado de las áreas que me corresponden. Bueno, entonces, yo le di un poco un nombre bastante práctico. A mí me gustaría realmente que ustedes levanten la mano, perdón, no levanten la mano, directamente me interrumpan, porque cuando yo pongo ustedes pueden levantar también, porque me voy a conectar acá desde mi celular para poder verles. Entonces, que me interrumpan, por favor, durante la exposición. Eso para mí es muy importante porque con esa interrupción yo puedo ir midiendo, si no me voy para muy... Perdón, perdón. Ahí. Puedo medir si no me voy muy rápido, si no voy lento y sobre todo el aprovechamiento que ustedes pueden llegar a tener, que para mí es lo más importante. Entonces, el contenido preparado para hoy un poco se enfoca en la búsqueda de la información, que un poco es donde más, no digo perdemos, invertimos el tiempo y esa información tiene una característica que vamos a mirar cómo debe ser, ¿verdad? Justamente estuve pensando en cuál sería el tipo de información que deberíamos manejar, ¿verdad? En el ámbito de la investigación. Entonces, un poco ahí se enfoca la presentación. Y bueno, entonces, simplemente decir que nosotros tenemos que basar nuestras búsquedas en sitios en donde se nos denominan sitios interesados. Esto significa que la traducción del idioma inglés es que index significa índice. Los sitios interesados son aquellos sitios en donde la información se encuentra catalogada, donde podemos acceder a la información, a las fuentes, ya sea a través de, por ejemplo, el nombre de la fuente, el nombre de los autores, o el año de publicación, o el nombre de la revista donde fue publicado. Entonces, en ese sentido, ¿por qué tenemos que buscar aquí no buscar en lugar? Sabemos de esta situación. Es donde sabe que la información va a estar corroborada. Ciertas estrategias de búsqueda, una de ellas es buscar nosotros en el buscador normal,
Google, por ejemplo, entramos a sitios específicos, vamos a ir mirando un poquito algunos, vamos a buscar dentro de sitios. Decía, primera estrategia de Google. Después también hablar un poquitito que cuando vamos a iniciar una investigación, nosotros tenemos que establecer lo que conocemos como el estado del arte. Muchas veces hay una confusión entre el estado del arte y el marco teórico, y es muy importante dilucidar bien antes de empezar a hacerlo. El estado del arte no es otra cosa que un estudio por la situación y desarrollo del tema que quiero investigar. ¿Por qué es importante? A veces cuando nosotros elegimos el tema mucho, a veces también ¿por qué elegiste ese tema? No, viste, profesor, yo ya tenía lo viste ya, entonces quiero aprovechar que tengo tanto, ya quiero ese, ¿verdad? Imagínense. El que muchas veces que utilizamos otro dice, lo que pasa es que a mí siempre no me gusta este tema. Entonces, elegir un tema de investigación va mucho más gustan más o las facilidades que tuviste para llegar a tener, y tiene que ser el fruto de una investigación previa que tenemos que hacer y mirar un poco el desarrollo del arte. A mayor invertimos muchísimo tiempo para poder terminar el arte. Hoy, sin embargo, es muy fácil poder ver un específico, inclusive. Ayudan a hacer análisis en que nos vamos a elegir inclusive pues vamos a entender nuestro trabajo teórico. Entonces, les quiero preguntar a vamos a decir parte con la presentación, quiero preguntar a ustedes por qué es hacer un estudio del estado conocer profundamente el tema que quiero investigar y mi investigación aplicada. ¿Qué parece a ustedes? Sí, gracias, Victoria. Sí, excelente, muy importante. Nos olvidamos de algo muy importante. El estudio permite sobre todo nosotros las brechas del conocimiento. O sea, nosotros podemos identificar que falta estudiar, porque a veces nosotros planteamos temas de investigación que hace sobradamente se no hace falta estudiar algo que ya. Existente entre presión y cuando hay un periodo que estudia en esa situación, no es necesario estudiar eso. Entonces, ¿debo yo cambiar el tema? Y no, debo mejorar a el tema. Por eso yo necesito identificar hasta dónde debo investigar, qué más puedo aportar. Acuérdense,
ya hay lo que necesitamos ahí aprendiendo nuevamente lo siguiente. Nosotros hacemos un paneo general por la investigación que encontramos en la biblioteca, va a haber muchas investigaciones repetidas. Muchas investigaciones son irrelevantes en el sentido de que están investigando algo que ya se sabe. Que obviamente hay una investigación y se hace un estudio para establecer la relación de las cosas. Entonces, ustedes tienen claro que la investigación va a ser pertinente, va a decir que va a tener un impacto. Obviamente, ¿cómo va a establecer eso? Gap, le decimos el preconocimiento de la segunda línea. Entonces, es importante ver un poco qué tipo de investigación tenemos. Entonces, podemos identificar con investigaciones correlacionales. Si ya tenemos investigaciones correlacionales, podemos ver un poco más y podemos ver investigaciones. Entonces, vamos que ya hay. ¿Por qué? Esto es muy importante para que realmente eso sea útil para la comunidad. Recordemos que el fin de la EMA es preparar después los problemas de la comunidad. Entonces, para que eso tiene que tener, es importante trabajar el tema de esta parte. Esta pregunta es lo que voy a pasar para que vos puedas compartir y plantear. Es más importante que conversar. Yo les voy a facilitar. Bueno, entonces el estado del arte es algo que va a ser de tiempo, algo sencillo, no es algo que puedo estar buscando, yo no tengo que estar también pensando, pero sobre todo, estimado, para que yo pueda llegar al estado del arte y tener un conocimiento, yo no puedo. Profundo del tema y también de las aristas del tema que yo puedo identificar son los temas y subtemas que son más importantes, incluyendo dentro de un eventual estudio que pueda hacer. Entonces, para esto, vamos a utilizar lo que hacemos con los buscadores. ¿Sí? Los buscadores nos permiten, sobre todo, por clasificar muchas veces. Clasificar fecha, tamaño, etcétera, buscar varios que vamos, voy a mostrar un poquito utilizar más. Es importante sobre todo que dentro de estos buscadores ya esto que no sea lógica, como booleanos. Esto no es para que ustedes sepan la inteligencia artificial. No es necesario, pero menos para qué sirven. Estos buscadores hacen que lo que nosotros conocemos como términos de búsqueda o palabras clave interactúen entre sí. Entonces, con esa interacción entre palabras clave, vamos a conseguir encontrar ciertos tipos de fuentes. Lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, el primer operador, que es el operador AND o AND, se activa cuando nosotros ponemos dos palabras con un espacio en el medio. Entonces, cuando yo quiero juntar dos palabras, entonces, lo que en ese punto es solamente el mundo de ambas búsquedas. Sirve el operador AND y se activa directamente con espacio. Luego viene el operador NOT, que es el que excluye. Por ejemplo, yo quiero algunas estadísticas de países de Sudamérica y simplemente yo me subo, yo tengo que estar en los países. Activo ahí el operador NOT, se activa con un signo menos. Entonces, menos y la palabra la quiero escribir. Podría escribir, por ejemplo, menos Bolivia, menos Perú, voy viendo lo que quiero ir sacando de la búsqueda para que tenga un resultado mucho más acotado.
Y el OR es para buscar ambos términos por separado. Todo lo que hay por un lado y todo lo que hay por el segundo, no se preocupen que esto vamos a hacerlo de forma práctica. Booleano que yo quisiera que ustedes conozcan es muy importante, son las comillitas. Las comillitas me ayudan a poder juntar un término a un término de búsqueda. Por ejemplo, comentar término metalizado, ¿sí? Tiene un pero tiene dos términos que yo tengo que pues no sé hacer esa búsqueda. Entonces, mortalidad interna, comillas, entonces me voy como una palabra clave, ¿sí? Vamos a ver las palabras clave. Entonces, las palabras clave son las palabras que encontramos monografía, generalmente se ponen al final del abstract, las palabras clave para establecer qué palabras clave curso utilizan. Podría ser, sí, podría ser. Recordemos que el título que nosotros tenemos muchas veces, las palabras que nosotros usamos, no son palabras que todo el mundo van a utilizar. ¿A qué nosotros ponemos las palabras en extensión para que esté dentro de una biblioteca virtual pueda ser localizada por esas palabras, pueda ser clasificada por palabras? Y entonces es muy, muy importante que sepamos las palabras clave. Con la cantidad de sitios necesarios para un conocimiento en buscar las palabras clave. Las palabras clave son palabras estandarizadas. Ya se va a cada área de la ciencia. Es estandarizada que nosotros tenemos que ir a buscar. No tenemos que cargar y irlo en nuestra cabeza, en ningún otro lugar, sino que estos. Voy a usar el ejemplo. Acá tienen el de salud, de educación, ¿verdad? En esta presentación ustedes van a poder hacer clic en cada sitio y les va a abrir. Entonces, no, no se preocupen, pero acá quería mostrarles, por ejemplo, dentro de lo que es salud, nosotros tenemos los descriptores en ciencias de la salud. ¿Sí? Y este sitio se denomina, así como los otros sitios de otras áreas, voy a proyectar eso un ratitito. Estos descriptores, entonces, en el caso del área de la salud, nos van a mostrar justamente qué palabras yo tengo que utilizar cuando estoy tratando un tema. Y vamos a mirar, siguiendo mismo ejemplo que ya les había dado como para ir ampliando nomás, por ahí podemos hacer otra búsqueda si ustedes quieren, pero si yo busco el término mortalidad materna, me va a devolver, en este caso solamente encuentra un resultado y justamente existe mortalidad materna como resultado, yo sé porque manejo, ¿verdad? Pero la idea es que yo ponga tema, cualquier tema, para ese tema, para que tenga que ser en mi cabeza. Estos lugares se denominan tesauros. Un tesauro, entonces, es un lugar en donde están clasificadas las palabras clave que ustedes pueden incluir en sus investigaciones. Y fíjense cuáles son las informaciones que nosotros tenemos en un sitio como este. Miren, en el caso de esta página, esta es una página que maneja cuatro idiomas: español, inglés, francés y.
Entonces ahí tenemos cómo se dice en cada uno de los idiomas. Tenemos también los textos los términos alternativos. ¿Qué quiere decir términos alternativos? Términos alternativos quiere decir los sinónimos que yo puedo utilizar si no quiero utilizar mortalidad materna, pero que también tienen la misma validez que el término mortalidad materna. Si, por ejemplo, materna por riesgo específico, o mortalidad materna por unidad territorial, o mortalidad materna por zona geográfica. Entonces, ¿qué yo voy a utilizar como criterio para ver qué tipo de palabra que voy a usar y qué tipo de instalación que yo estoy haciendo? Pero lo más importante es que no saque de mi cabeza las palabras clave, porque es al momento de indexarse, se llama descargar la tesis, la investigación o el artículo. Si es hecho, por ejemplo, en las dos revistas donde yo trabajo, si el autor como palabra clave no está en la educación, nos detenemos y le decimos, por favor, envíenos con palabras clave que encuentran en estos tesauros, ¿sí? Entonces, para evitar ese mal rato, dar, digamos, la certeza que la palabra que estamos utilizando es la palabra que se utiliza para ese término que vamos a buscar. Bueno, y fíjense que en este caso, por ejemplo, también tiene un pequeño, una pequeña definición. Por ejemplo, muerte materna dice que es una, la mortalidad materna es el resultante de complicaciones del embarazo, parto puerperio y aborto en una determinada población. Y también tengo acá las subáreas que puedo utilizar: etnología, historia y tendencias. Son otras subáreas que yo puedo ir indagando. Y así para cualquier, por ejemplo, adicciones. Fíjense que si yo pongo solamente el término adicciones, como no especifico qué tipo de adicción, probablemente me va a dar muchas. Ahí tengo cuatro resultados, ¿sí? Por ejemplo, un resultado es medicina de las adicciones. Otro resultado sería adicción a la comida. Y miren un poco los términos alternativos de adicción a la comida. Alimentación compulsiva, comer compulsivamente, comer de forma compulsiva. Todo eso yo puedo utilizar como palabra clave. Otro término podría ser trastornos inducidos por narcóticos o trastornos relacionados con opioides, ¿sí? Entonces, es importante que nos habituemos a utilizar siempre digamos, este tipo de lugares para ver, para garantizar la calidad de la información que vamos a utilizar, ¿sí? Preguntas sobre las palabras clave, adelante. No importa, vamos a ir, no, otra vez. Tenemos dos. Tenemos el término mentores y sus términos alternativos son mentorías, orientadores, preceptores, no perceptores, preceptores, tutor y tutores. Y tenemos preceptoría también, que es supervisión clínica y tutoría clínica tiene como, como sinónimos. Bueno, entonces, esta es un, digamos, una instancia muy interesante para que ustedes vayan practicando usar, ¿sí? Bueno, a ver un poquitito que seguimos. Tengo varias ventanas, pues entonces me mareo un poquitito. Les pido paciencia. Pero estas son las cosas de los programas en vivo, pues. A lo que nos arriesgamos con programas en vivo. Entonces ahí yo les voy a dejar en la presentación los ciencia. Tienen un pequeño artículo científico para utilizarlas correctamente. Acá,
luego de estas licencias, ¿cuáles factores nosotros tenemos que saber que tenemos una, digamos, restricción en cuanto a... Un poquitito... Sí, se está viendo, ¿verdad? Sí, no, es que el que es pantalla completa, el que no se estaba viendo, por eso más. Voy a cambiar nomás de ventanita. Resulta que en el mundo de la autoría tenemos algunas reglas que es importante que nosotros cumplamos para no caer en malas prácticas, sobre todo éticas, al momento de utilizar ciertas fuentes. Sabemos que hay muchas fuentes que son, vamos a decir, prohibitivas, en el sentido que no podemos compartir, hacer fotocopias, ¿verdad? No podemos usarlas libremente, pero hay toda una línea de información, y ahí entramos un poco. Todas las revistas científicas de Paraguay están dentro de este sistema que se llama Creative Commons, en donde se aplican unas licencias abiertas. El hecho de que sean abiertas no significa que podamos hacer lo que queremos con las fuentes que vamos a utilizar. Tiene ciertas reglas que nosotros tenemos que conocer. Entonces, eso yo les quería mostrar como para hacer un buen uso. Este es su simbolito, el CC, el copyright, es el que es prohibida la difusión, ¿verdad? Y CC vendría a ser Creative Commons, que es un poco el área de donde nosotros sacamos esa... la información. Nosotros tenemos entonces, a partir de digamos, esta definición de fuentes, tenemos unas autores nos dicen, gracias a esta definición podemos hacer información. Tiene que ver justamente con la licencia básica que implica, si ustedes ven acá, estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaciones. Y en las 6 combinaciones hay una licencia o un tipo de licencia que se repite. Es la persona. ¿Sí? Y la letra B larga y latina significa by. Y es la licencia que nos obliga a darle la autoría a todo el fuente que vamos a utilizar. O que citemos adecuadamente la fuente que vamos a utilizar. Nosotros en todos, canal segundo, en el tercero, en todos hay by, ¿verdad? Entonces, en todos tenemos que citar. Luego vienen las combinaciones. Miren, esta primera, seguiría la segunda. La primera sería solamente dar, la condición sería que para poder usar ese material solamente le demos el crédito al autor, ¿sí? Aquí, el primero. Ahora, el segundo ya viene con una combinación, este es un símbolo de euro tachado, y bien, con las letras N significa no comercial. Entonces aquí sería darle el crédito al autor, pero no podemos vender la información. No podemos cobrar por el acceso a esa información. El tercero vendría a ser otra clasificación en donde tenemos otra vez el by, darle el crédito al autor, no comercial. Y acá tenemos como una flechita de reciclado con las letritas SA, que significa share alike. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo, voy a estar dando un material y voy a usar, no puedo cambiar los niveles de permiso. Por ejemplo, mi permiso es by C, yo tengo que mantener by C, puedo cambiar. Si no puedo mantener, no puedo ni dar cosas, ni darle nuevas. Cuarto vendría a ser el by, que es darle crédito al autor no comercial, y el ND, que significa no derivado. ¿Qué significa no derivado? Que la información que yo voy a utilizar tengo que utilizar de forma íntegra. Puedo cortar, usar del medio abajo, puedo darle cosas, no tiene que ser así. Entonces, yo voy a usar como un cuadro, hay en una conclusión y exactamente.
puedo yo colocar a mi cuerpo, por ejemplo. Tengo que usar así como está. No sé si se entra la diferencia entre el anterior, que era share alike, que significa compartir con igual, pero de abajo es no agregar ni cerrar. Esa es la diferencia entre esta flechita que aparece acá de reciclado, le digo yo, ¿verdad? Y este signo es igual, que quiere decir no derivado. Y después tenemos otras combinaciones como el buy o el darle el crédito al autor y share alike o no cambiar esto. Y el último sería también darle al autor su... reconocerle al autor y no derivar ninguna obra de él. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Vamos a encontrar justamente, voy a acá mostrar, vamos a encontrar esto en las revistas. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo, así hago de paso de propaganda en nuestra revista. Revista de salud que nosotros utilizamos, y voy a mostrar entonces al interior de un artículo dónde podemos encontrar estos iconos. Vamos a encontrar en las contraportadas de los libros, en sus, digamos, en sus tapas. Vamos a encontrar en diversos lugares bien establecidos, y es importante que conozcamos qué podemos hacer y qué no para no incurrir en ninguna mala práctica. Bueno, esta sería un poco la página de la revista Salud Pública, y acá entonces dentro ahí tenemos, ¿sí? Por ejemplo, esta revista tiene la política de solamente buy. ¿Ven ahí? No tiene otro requerimiento. Es Creative Commons buy. O sea que si ustedes van a usar algún tipo de artículo de esta revista, van a tener que decir de dónde sacar. O sea, quién es el autor, ¿verdad? En este caso, quién es el autor. Bueno, entonces, no sé, hasta aquí si hay alguna pregunta o continuamos. Estos vendrían a ser un poco para que ustedes puedan imprimir y tener mano. Pueden hacer esta o esta. Las dos son resúmenes. Este es visual y este tiene la pequeña información para lo que les gusta leer. Entonces, van a tener. Algunas actividades. Y bueno, entonces ya directamente ir mirando un poquitito alguna de las herramientas que tenemos para la búsqueda. Yo les había hablado que una de las cosas muy importantes es establecer el estado del arte de un tema cuando quiero buscar algo. ¿Alguno de ustedes me quiere sugerir un tema para que yo no sea monotemático y siempre les hable de salud mental? Así hacemos búsqueda un poco en otras áreas del conocimiento. ¿Les gustaría? Ya. Bueno, vamos a suponer un poco. Inteligencia artificial y derecho. Artificial y derecho. Vamos a ver. Esta puede ser, entonces, un término de búsqueda va a ser inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo yo integro esto, inteligencia artificial, como un solo término de búsqueda poniendo entre comillitas, ¿sí? Entonces, acá tengo un término de búsqueda y en vez del I, que va a ser AND, yo le dejo ahí un espacio nomás. No necesito que esté la I ahí. Y el otro sería derecho, ¿verdad? Por ejemplo. Y acá, si yo quiero buscar un tipo específico de derecho, por favor, la gente de derecho, si me ayuda, ¿qué área específica podríamos buscar del impacto de la inteligencia artificial en el derecho? ¿Qué derecho? ¿Derecho penal? ¿Derecho civil? ¿Derecho cómo? Ayúdenme un poquitito porque yo no soy muy ducho en esa área de la búsqueda. Gracias.
De, excelente, excelente, muy bien, derecho laboral. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar un concepto, o sea, acá tengo ya un... sí, adelante. Sí, este es un buscador con inteligencia artificial que se llama Consensus, que les voy a mandar ahora por el chat para que puedan ir así también ustedes haciendo sus... Pueden entrar si quieren, pero sería interesante que miren y después cuando tengan más tiempo hacen su... Pero les voy pasando para que puedan copiar ahí. Bueno, entonces, fíjense, acá yo establecí tres términos de búsqueda. Pero, ¿por qué si hay cinco palabras? ¿Alguien me puede recordar un poco? Yo digo que hay tres términos de búsqueda. Excelente, muy bien, muy bien. Artificial, el segundo sería derecho laboral y el tercero sería impacto, ¿sí? Impacto. Bien, entonces, Consensus es una herramienta impulsada por inteligencia artificial que mide el estado de consenso entre los papers más actuales. O sea, mide qué tanto están de acuerdo en X tema que ustedes vayan indagando. Por ejemplo, también, después vamos a ver otras herramientas que hay acá adentro, pero esta es una herramienta muy linda porque está dentro de las que se le conoce como herramientas generativas. ¿Qué quiere decir herramientas generativas? Quiere decir que va a leer los papers que ustedes vayan seleccionando y va a realizar una pequeña... A ver, ¿cómo diría? Sería como una pequeña introducción, ¿sí? Correctamente citada, pero de los papers académicos más nuevos. Entonces, ustedes me dirían, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que usar esto y no puedo usar nomás ya este Google Académico y todo eso? Pasa que muchas veces en Google Académico, como nosotros ponemos que nuestra lengua es el español, resulta que el 80% de las publicaciones científicas no están en español. Y ese es un problema gravísimo que nosotros tenemos porque cuando hacemos búsqueda, buscamos en español y en español no hay mucha literatura. Entonces, estos buscadores con inteligencia artificial lo que hacen es buscar en cualquier idioma y devolverme en español. ¿Para qué? Para que yo vea lo último que se publicó y al elegir lo que está en otro idioma, yo ya puedo utilizar mis herramientas de inteligencia artificial para traducir de forma automática el o los papers que me interesan. Entonces, hoy en día no saber hablar inglés, no saber hablar portugués o chino ya no es un impedimento para no tener acceso a las últimas publicaciones. Entonces, por eso... esto es muy interesante porque les va a permitir tener acceso a fuentes que no están en español. Bueno, entonces, fíjense que acá, bueno, vamos a poner los tres términos de búsqueda. Acá tenemos dos herramientas más. El primero dice sintetizador. Entonces acá les va, si ustedes activan esto, le va a hacer una pequeña síntesis de lo que encuentra. Y el segundo vendría a ser el copiloto. El copiloto lo que va a hacer es escribirle una pequeña introducción correctamente citada. Muy interesante, les va a ayudar la resolución muchas veces de variables o de en su investigación. Ahora, nosotros obtenemos los resultados, bueno, vamos a mirar eso, lo que se les recomienda. Comete también porque es muy lindo. Muy lindo, tenemos la tentación de agarrar colgar. Eso hace que nuestro trabajo se parezca a nosotros. Nuestro trabajo tiene que parecer a nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, acá también tenemos algunos filtros
Antes de hacer la búsqueda les estoy mostrando ya todo esto. Acá tenemos unos filtros por año, porque algunas veces nos dicen, por ejemplo, bueno, tu literatura tiene que ser de los últimos 10 años o de los últimos 5 años. Quieren de antigüedad. Puede ser que ustedes elijan, por ejemplo, si ponen el filtro de acceso libre, solamente van a venir aquellas publicaciones que son de acceso libre que ustedes. ¿Por qué hago esta? En el resumen, bien dicho, ya el tema. Entonces, ahí de ahí ya podemos sacar, por ejemplo, cuando vamos a vamos a buscar una información para contrastar. Una de las agencias no, ya se salió porque no puede entrar porque es pago. Y alguna vez la información que busca está totalmente libre en el resumen. Entonces, para activar que en el resultado que yo voy a tener en esta búsqueda solamente vengan lugares donde yo entrar en la investigación a ver todo el digamos el contenido ¿verdad? De las tablas en el resumen. Y después acá nosotros podemos poner, por ejemplo, si es que esto ya si estamos con ganas de publicar en revistas importantes, podemos ver que las fuentes sean de aquellas que tengan mayor cantidad de citas. Entonces yo acá puedo poner, por ejemplo, que tengo un mínimo de 10 citas. Entonces me va a traer solamente fuentes que tienen por lo menos 10 citas o más. ¿Qué son las citas? Las citas son citaciones que se hicieron de ese artículo en otros artículos o investigaciones. Entonces se supone que un artículo muy citado es un artículo que tiene una información muy relevante, muy interesante. Entonces acá ustedes pueden ir, no pongan muchas citas porque en la medida que van subiendo la cantidad de citas van a ir teniendo menos resultados, ¿verdad? Bueno, acá esto es más para el área de salud. Tenemos, por ejemplo, también tipos de estudio que quiero buscar, metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudio de casos. Esto es para ver, vamos a suponer, yo solamente quiero revisión de literatura, entonces pongo revisión de literatura y solo eso va a venir. Esto es tipo de estudio. Después, acá tenemos si queremos seleccionar que vengan solamente estudios en humanos o en animales. Por ejemplo, cuánto es el tamaño de la muestra en los estudios, como mínimo, ¿verdad? La duración del estudio. Estos sí son estudios, ¿cómo se dice? Experimentales, ¿verdad? Si duró en minutos, en horas, en meses o en años inclusive, ¿verdad? Esto se usa más para el área de salud, pero igual me parece importante mostrarles que existe esta herramienta. Después, por ejemplo, acá nos dice con qué tipo de revista, en qué tipo de revistas queremos buscar. El cuartil 1 serán las revistas top, ¿verdad? Las que tienen mayor cantidad de factor de impacto más alto. Para arriba, ese cuartil. El cuartil 2 es entre el 35% y el 50%. El cuartil 3 son las revistas entre el 50% y el 25%. El cuartil 4 es el más bajo, ¿sí? Entonces, acá podemos poner también de dónde queremos extractar nuestra información. Acuérdense, cuanto más chuchis son, digamos, cuanto más alto, vamos a tener menor cantidad de resultados, ¿sí? Y después si queremos también acá buscar por área de la ciencia. Miren, arte, biología, química, economía, educación, etcétera. En este caso vamos a ver un poco, acá tenemos leyes. Vamos a poner leyes porque es un poco el área de ciencia que ahora queremos nosotros. Este va a ser el único filtro que le voy a poner, ¿verdad? Y le voy a sacar este acá porque no hay estudio de casos. Y ahí le voy a dar a aplicar.
Una vez que yo aplique eso, entonces ahí me dice que aplique un filtro y ella puedo buscar. Entonces, no me está encontrando sobre este tema en particular. Por eso es importante manejar otras herramientas. En este caso en particular, esto no me está encontrando. Voy a eliminar un poco el filtro del área temática que es de leyes y voy a buscar en todas partes. Voy a buscar inteligencia laboral. Tampoco está encontrando. Bueno. Y si ponemos solo derecho. Por lo visto hay pocos artículos nuevos. Ahí sí. Con derecho solamente sí me está encontrando. ¿Sí? Tenemos que ir jugando con términos de búsqueda para poder. En este caso, derecho laboral como tal no encuentra porque no hay publicaciones sobre inteligencia artificial y derecho laboral. Derecho laboral, sí derecho. ¿Ven? Entonces, miren, acá, ¿cuál es el análisis que hacemos? Nos dice que está haciendo este recopilado sobre 10 papers que analizó, ¿verdad? Tenemos una pequeña introducción y los principales hallazgos que está realizando con estos 10 papers. El primero dice el impacto en el sistema judicial penal con la inteligencia artificial, obviamente. Dice la inteligencia artificial se está utilizando en el sistema de justicia en varios países, incluyendo la graduación de sanciones y evaluación de riesgos. ¿Sí? Otro dice, en Chile se están explorando los posibles problemas y beneficios de aplicar IA en los sistemas de justicia penal. Ese es un tema. Otro tema que encontró, desafíos y marcos regulatorios. Y así va clasificando los, digamos, tener. Ahora, ¿qué es lo que es muy importante? Primera cosa que hace como una pequeña introducción, por eso se llama generativa, porque hace una pequeña introducción del tema. La interrelación entre la inteligencia artificial y el derecho es un tema en creciente relevancia en la actualidad. La IA está transformando diversos aspectos del sistema legal, desde la administración de justicia hasta la creación de marcos regulatorios. Este análisis sintetiza los hallazgos. Bueno, y como ustedes pueden ver, cada trozo de resultado tiene un numerito. ¿Qué es ese numerito? Ese numerito está mostrándole a ustedes las fuentes que se enumeran a partir de acá, del 1 al 10 abajo. Entonces, esta es la fuente 1, la 2, la 3. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, este que habla del impacto en el sistema de justicia penal. El 2 dice, ¿verdad? Ahí tengo el 2. Al poner mi mouse encima, ya me da el nombre de la fuente. Inteligencia artificial en el sistema de justicia criminal. Algunas reflexiones sobre su aplicación en derecho chileno. Yo hago clic acá y me tira al 2, que es este, por si es el que quiero ir a consultar. Bien, entonces acá nos está orientando para qué, para que nosotros vayamos a hacer la búsqueda. O sea, nos está ayudando a poder concentrarnos en la calidad del dato que estamos buscando. ¿Qué es lo que nos en qué nos apoya esta herramienta y nos apoya para no perder tanto con las cosas? Entonces, eso podemos invertir en mejorar la calidad del dato. Vamos a ver esta misma búsqueda. Voy a copiar esta misma búsqueda y voy a ir a otra herramienta muy interesante que se llama SciSpace. SciSpace. Yo les voy a tirar también ahí en el chat para que puedan ir anotando, ¿sí? Bueno, SciSpace también es una herramienta generativa, o sea, vamos a obtener una pequeña introducción del tema. También voy a buscar con las palabras clave. Acá me voy a animar un poco a ponerlo otra vez derecho laboral, a ver si encuentra algo. Y otra cosa, a ver, un poco interesante es que acá les va a sugerir, una vez que ustedes hagan la búsqueda, también les va a sugerir otras formas de preguntar la misma pregunta. Vamos a ir mirando. Hacemos entonces la búsqueda. Y vamos a obtener también un análisis sobre fuentes diversas. Solamente que es un poquitito diferente, igualmente muy interesante. Vamos a ver que vamos a tener una pequeña introducción, ¿sí?
Y es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque son modelos distintos. Otra cosa que yo les quiero también explicar es que cuando nosotros usamos herramientas generativas, cada vez que ustedes pongan los mismos términos, no van a obtener lo mismo, van a obtener algo similar, pero un poquitito diferente. ¿Por qué? Porque esto se generó ahora. O sea, esto no es que está en algún sitio de internet y viene o se extrae. No, esto se genera en base a los términos de búsqueda y a los papers que se encontraron. Entonces, cada vez que ustedes hagan esto, va a ir cambiando un chiquitito porque se genera en ese momento. Por eso, estas herramientas se denominan herramientas generativas. Entonces, ¿qué es lo que genera? Y genera justamente esta introducción, ¿verdad? Acá ya está más, tiene otra forma de organizar la información, ¿verdad? Acá un tema que encuentra es el cambio tecnológico y derecho laboral, ¿sí? Este sí ya encontró derecho laboral, el otro no encontró derecho laboral, se dan cuenta que este sí aceptó. Entonces, por eso es importante ir mirando varios modelos. Y la misma lógica, participantes, la misma lógica. Al final de cada dato tengo acá la fuente que yo, ven ahí, yo pongo mi mouse encima y me dice qué fuente es. Pero lo lindo de todo esto, miren que acá yo tengo, ¿verdad? Me saca un resumen sobre cambio tecnológico y derecho laboral, consideraciones éticas y derechos de los trabajadores, protección de los derechos de los trabajadores y riesgo para la salud, marco regulatorio, ¿sí? Hasta ahí ya me hace. Y aquí debajo tengo los 10 papers. ¿Sí? Entonces, después les voy a decir por qué yo estoy enamorado de esta herramienta mucho más que cualquier otra. Enseguida les muestro. Pero es la misma lógica. Si yo quiero utilizar este dato del primer párrafo que habla sobre cambio tecnológico y derecho laboral, donde dice que las tecnologías IA, sobre todo aprendizaje automático, están reconfigurando la dinámica del lugar de trabajo para permitir a los empleadores recopilar datos extensos, bla, bla, bla. ¿Esto dónde está? Y ahí está en celestito la fuente. Entonces yo hago clic ahí y me tira a la fuente. Aquí está la fuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para citar esto? Y directamente, por eso siempre les suelo decir, para usar, utilicen los gestores bibliográficos para...